Pues sí, como les comentaron un poco, vengo a hablarles más que de lo que hago en Monarcas, creo que a transmitirles algo que los va a enmarcar durante sus trayectorias como profesionales. Escogieron una carrera bastante completa, emocionante, llena de anécdotas y vivencias que seguro van a tener a lo largo de estos años, ¿no? Tanto en la universidad como en su trayectoria como profesionales, ¿no? Lo que yo les vengo a transmitir, la verdad, es algo que yo he aprendido en la vida, es algo que yo he adquirido, que he asimilado con fortuna, suerte o por buscarlo y gracias al trabajo, que es la pasión, ¿no? Y es algo que me ha llevado a conseguir, a conquistar metas que quizá como universitarios, porque alguna vez fui como ustedes y estuve sentado de ese lado, parecieran muy complicadas de alcanzar, ¿no? Parecieran difíciles de asimilar, pudiéramos creer que son imposibles de alcanzar, ¿no? Pero la realidad es otra, la realidad es que cuando te motivas, cuando te apasionas, cuando te entregas y luchas por tus sueños, esos sueños se convierten en realidad. Como se los mencionaban en la presentación, bueno, mi tirada, mi idea, para hablar un poco en su lenguaje, era salir a cuadro, era salir en la televisión. Jamás me imaginé todo lo que conlleva estar de este lado de la institución, de una entidad deportiva, en un equipo de fútbol, ¿no? Al principio creía que eran los 11 jugadores, que era el equipo, que eran los viajes, que eran los entrenadores, que eran los directivos, pero te vas dando cuenta que atrás de una entidad deportiva hay muchísimas cosas. Son las organizaciones que están atrás de ellos, las empresas que respaldan al personal administrativo, la infinidad de compañeros y amistades que haces, ¿no? Que los jugadores te sientan parte de este equipo y que al final pues sientas los colores más que nadie. Como se los mencionaba, yo quería ser comentarista, tuvieron a Rafa Ayala hace unos minutos también platicándoles de esto. Yo quería salir en la tele, quería estar a cuadro y de repente la vida da una vuelta de 360 grados, ¿no? Me fui a Barcelona a hacer un intercambio cuando estaba en la universidad. Quería enfocarme más en lo que es el periodismo deportivo, en conocer otros aspectos, otros mundos, saber cómo se manejaba la comunicación en Europa. Y cuando regreso, tengo la fortuna de estar en un congreso como el que tienen hoy ustedes, ¿no? Donde también cuando yo estaba de universitario, pues tenía la inquietud, ¿no? De conocer, de acercarme con gente, con personas, con personalidades que buscaban o que hacían lo que a mí me interesaba. Regreso a México y se me abren las puertas en América. En América crecí muchísimo. Estaba a cargo también de parte del área de comunicación, del sitio web, de las redes sociales. Y viví un momento que me abrió el panorama, ¿no? Que me hacía ver el por qué a veces los medios hablan mal de un equipo o el por qué se cuestionan tantas cosas de las que no se sabe, ¿no? También viví un momento de crisis, seguramente los que son aficionados de Monarcas o de América, que seguro también aquí hay muchos, vivieron el tema de Salvador Cabañas. Ahí me tocó estando en América. Y fue un momento de crisis del cual les voy a hablar en unos minutos más adelante, que fue terrible y que también eso me hizo ver que el futbolista es humano, ¿no? Que existen familias detrás de los jugadores, que existen familias detrás de las personas que trabajan en la institución y que al final lo que basa la teoría o lo que basa que salgas de esa crisis es la forma de comunicar. Y hoy ustedes son unos privilegiados porque tienen la fortuna de estudiar esta carrera, ¿no? Que si bien pareciera que hay materias que a veces no interesan, que nos cuestionamos y preguntamos por qué la llevamos y al final no nos va a servir, la verdad es que todo funciona, todo es redituable en esta vida. Y eso fue lo que me ayudó para hablarles más al rato un poco de ese tema cuando ocurrió lo de Salvador Cabañas. Después de América me fui al Español de Barcelona, tuve la fortuna de ser contratado a la par que Héctor Moreno, que es un gran amigo mío, y Taufik Warch, otro mexicano que también estuvo jugando en el Español y en Tecos, en Tigres. Ahí me hice cargo de las relaciones institucionales, pero ahí también va otra anécdota de la vida, ¿no? Yo llego al Español, no sé si se acuerdan, hace segundos les comentaba, ¿no?, que me había ido de intercambio a Barcelona. Ahí estudié en una universidad catalana, tenía que hablar catalán, ¿no? Tenía que aprender a desarrollar otras cualidades que en mi vida me imaginé, ¿no? Un idioma complicado, un idioma del cual no sabía, un idioma del cual pues tenía que esforzarme porque las clases eran en catalán y no había de otra, ¿no? Curioso, en una de esas clases,
conozco al que hoy es director de comunicación del español, ¿no? Eso es base de las relaciones públicas, eso es algo de lo que les quiero transmitir, ¿no? Quizá ahorita estén sentados al lado de quien en un futuro pueda ser director de comunicación de algún medio local, de algún medio nacional, de algún club de fútbol. Nadie lo sabe, ¿no? Y creo que las relaciones son fundamentales, porque cuando yo regreso a España y me enrolo en el Español de Barcelona, quien me abre las puertas es el compañero con el que yo había estudiado 2-3 años atrás, ¿no? Entonces realmente no te imaginas quién está al lado hasta que te pasan este tipo de cosas, ¿no? Estoy en España alrededor de un año, estoy a cargo de las relaciones con medios internacionales, porque la llegada de Héctor Moreno y de Taufik Warch pues les abrió el panorama al equipo español, ¿no? Si bien ya había estado Palencia y Villa, pues no tenían conocimiento de todos los medios que hay aquí en México y del impacto o de la importancia que tiene que un mexicano esté jugando en Europa, ¿no? Estoy ahí en el español, genero varios contenidos, empiezo a aprender y emprender, que es una filosofía que me transmiten mucho allá, y regreso acá para enrolarme a un periódico en la sección de deportes y después, bueno, el giro para venir acá otra vez a Monarcas Morelia y comenzar con lo que es la comunicación en entidades deportivas, ¿no? Entonces, les vengo a hablar un poco de lo que hacemos. Si bien no lo voy a enfocar mucho en Monarcas, sí lo voy a enfocar a lo que ha sido mi trayectoria y a lo que se vive en los diferentes equipos, ¿no? Que creo que al final es lo que les va a quedar, ¿no? Que creo que es lo que les quiero transmitir y de lo que se va a tratar un poco esta conferencia, al entender, bueno, que les encanta la comunicación, que les encanta el periodismo deportivo, me imagino que les gustan los deportes, si no, no estarían aquí, y tratar de transmitirle que lo único que necesitan es pasión, ¿no? Es pasión y que conquisten sus sueños, que no se detengan. Las relaciones públicas, si bien es un tema de comunicación, porque siempre tenemos que estar en contacto, tenemos que buscar a quién acercarnos, de qué forma acercarnos, cómo transmitirles el mensaje que les queremos dar, también es una estrategia para el deporte. Si tú no haces relaciones, tu equipo se viene abajo, ¿no? Y es algo que ha pasado en Monarcas Morelia. Nosotros tenemos que comenzar a hacer relaciones con medios de comunicación, con aficionados, por aquí está Carlos, que también creo hay una fanpage, también hay que acercarnos a ese tipo de afición, porque es el grueso, es quien nos transmite, es quien nos hace llegar ese mensaje a todos aquellos que le van a Monarcas, a todos aquellos que comparten nuestro sentimiento. Y nosotros como entidad también tenemos sentimientos, no es nada más que les transmitamos lo que los mensajes, las publicaciones en redes sociales, sino queremos transmitirle algo más, que es un sentimiento, porque en el fútbol está lleno de sentimientos, está lleno de anécdotas, de vivencias, que con el paso del tiempo te vas dando cuenta que existen, ¿no? Las relaciones públicas en un entorno informativo, sí, hay que comunicar, pero esa comunicación debe ser con pasión, debe ser con ese aliento, con esa garra, con esa entrega. Por ahí está Paco, que es primo de Edgar Andrade, ¿no? También lo ha vivido afuera del estadio. Por ahí atrás está Felipe, que estuvo con nosotros en prácticas profesionales en Monarcas Morelia. Él les puede decir cómo se vive el minuto a minuto, ¿no? Todo el día estamos trabajando, estamos las 24 horas al pendiente del teléfono, estamos las 24 horas al pendiente de las redes sociales, de nuestros jugadores, de lo que puede pasar con ellos adentro y fuera de la cancha. Y lo único que buscamos es que el aficionado se sienta contento con las cosas que estamos haciendo. Pero para eso existen las relaciones públicas. Y las relaciones públicas compaginan con los medios de comunicación. No sé si saben un poco la estructura de una entidad deportiva, dígase un equipo de fútbol o cualquier otro equipo de fútbol. Pero bueno, es básico que sepan que no solo es la directiva, que no solo son los jugadores y que no solo son los entrenadores los que conforman un equipo. En Monarcas son alrededor de 170 personas, entre personal de fuerzas básicas y personal administrativo que trabaja todos los días para sacar el problemón en el que estamos metidos. Porque es un problemón estar peleando el descenso, ¿no? Lo sufres y lo vives todos los días, pero para eso trabajamos, para eso buscamos generar estrategias, para eso buscamos fomentar las relaciones públicas, para que el aficionado esté un poco tranquilo, ¿no? Al final los resultados deportivos son los que mandan, pero el trabajo de uno es el que sale publicado por medio de la comunicación. En una entidad deportiva está la directiva, que es la cabeza, son los principales ejes de un equipo de fútbol, son los que toman la decisión, los que determinan qué hacer o qué no hacer, ¿no? Están las áreas de comunicación, enfocándolo un poco a estos 25 años, ¿no? Está el gabinete de prensa, un trabajo privilegiado, ¿no? Pocos tienen la fortuna de viajar con el equipo,
de concentrar con los jugadores en un hotel, de ganar campeonatos, al igual que lo hacen los jugadores. Es un trabajo privilegiado porque si bien no ganas como ellos, si bien no entrenas como ellos, estás viajando con ellos, eres parte del equipo, eres uno más. Comes, cenas, desayunas con ellos. Entonces es un trabajo que muchos envidiarían, pero es sumamente demandante. Y están los departamentos de marketing, que son aquellos que generan las estrategias y campañas que les van a llegar al aficionado para provocarles ese sentimiento, para tratar de retenerlos como afición y para generar nuevos mercados, en este caso los niños, ¿no? Pero por el otro lado están los medios de comunicación. Aquí teníamos tres personalidades muy importantes, ¿no? Con un gran peso en medios locales y nacionales, ¿no? Lo que es Azteca, lo que es Cuadratín, que también por acá están sus cámaras y hay un reportero también de Cuadratín, Axel. Saber qué tipo de editorial, como se lo mencionaba en la conferencia pasada, qué editorial manejan, qué tipo de mensaje quieren dar, qué línea de comunicación están utilizando, a quién pertenecen, ¿no? Porque al final de cuentas los medios pertenecen a personalidades muy importantes, personalidades de peso en el país, que al final de cuentas pueden manejar una línea editorial, ¿no? En este caso, ligándolo un poco al deporte, saber quiénes manejan sus áreas de deporte, quiénes son los directores, quiénes son los periodistas que te cubren la fuente, ¿no? Porque es de la única forma en la que vas a lograr transmitir de forma perfecta ese mensaje. ¿Qué son las relaciones públicas? Seguramente todos lo saben, ¿no? Es acercarte con alguien más para fomentar esa comunicación y que esa comunicación tenga un fin. Y ese fin es el objetivo que tú te has planeado en los planes estratégicos de comunicación, ¿no? Hay procesos y esos procesos van ligados a gestionar la relación de adaptaciones. ¿Esto qué quiere decir? Monarcas hace algunos años era líder de la tabla general. En año y medio no estamos jugando el descenso. Perdimos todos esos resultados y nos tenemos que generar o nos tenemos que voltear del lado del aficionado. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está viviendo? ¿Cómo está sufriendo? ¿No? Ese mensaje lo tenemos que asimilar, generar un análisis del entorno público, de lo que viven no solo los aficionados, sino también los medios de comunicación. Por ejemplo, Michoacán hasta el año pasado, o Monarcas hasta el año pasado, no tenía un patrocinador local. Pero no es porque no quieran invertir, es porque la situación económica es complicada. Y eso también lo tienes que ver. No es fácil llegar con algún patrocinador y decir, patrocíname. No, para nada, es totalmente complicado. Tú le tienes que presentar una idea, que él te la compre y que comprándotela a futuro le reditúe algo, ¿no? Es muy complicado invertir en un equipo de fútbol, ustedes lo pueden ver. Este año la verdad es que una empresa michoacana tuvo el valor, ¿no? Tuvo el valor de decir, estoy con ustedes, sabemos que vamos a salir de esta, pero es muy complicado por la situación que vive el país. La coincidencia posible es intereses, ¿no? Saber lo que la afición quiere, lo que la afición necesita, lo que la afición de verdad desea escuchar, ¿no? Un entendimiento mutuo y que existan las herramientas de diálogo, que es algo que hay que trabajar todos los días. El modelo, como se los presentaba, es el análisis, el entendimiento mutuo, el saber escuchar, el saber aceptar críticas, porque no todo lo que hacemos es bueno. Nadie es perfecto en esta vida, ni todos tenemos la verdad absoluta. Entonces, el chiste es generarlo todo con pasión, aceptar las críticas y revertir esas críticas por resultados positivos. Los planes estratégicos de comunicación, los gabinetes, son muy importantes. Son, a final de cuentas, quienes dan la cara por la institución, en este caso por Monarcas Morelia, o en un pasado por el Español, por quien sea, ¿no? Son quienes van a transmitir ese mensaje que la directiva quiere dar. Son los encargados de gestionar una comunicación importante. Son los que analizan las situaciones, las crisis, los momentos claves, ¿no? Son los que transmiten a través de todas sus plataformas, quienes quieren traducir ese mensaje que está arriba, que está en puestos directivos, para trasladarlo a un lenguaje que la afición debe entender. Necesitan también fortalecer la identidad y la filosofía institucional. ¿Cuáles son los objetivos? Influir en la creación, mantenimiento y mejora de la imagen. Eso es básico, ¿no? Si Monarcas o si los medios están hablando ahorita mal de Monarcas porque perdimos 3-0 el sábado, necesitamos buscar la forma de revertirlo de forma inmediata. No nos podemos quedar con un mal sabor de boca, con un trago amargo, sino buscar la forma en la que tenemos que salir, ¿no? Y el miércoles, bueno, tenemos una revancha ante Chivas. Salvaguardar la imagen y la reputación, ¿no? Por más fuertes que estén los golpes, hay que ponerle el pecho a las balas, como se los decía.
hay que aceptar críticas, críticas con fundamento, críticas con argumento, y aquí se liga a la otra parte, ¿no? A la otra cara de la moneda, que son los medios de comunicación. A veces los medios de comunicación cuestionan cosas, pero realmente no saben el producto final de esas cosas, ¿no? Es muy complicado entrar a las entrañas de una entidad deportiva. A veces somos muy herméticos, hay que reconocerlo. A veces no queremos sacar información por diferentes circunstancias, ¿no? Hace, ¿qué les gusta? Un año, año y medio, estaba el rumor de la venta del equipo, ¿no? Que si nos íbamos, o que si nos compraba Cinépolis, que si nos compraba Comex, que si nos íbamos a Tamaulipas, que si nos íbamos a Nesa, que ya estábamos en San Luis. Y al final seguimos aquí. Al final son solo rumores, pero todos esos rumores no los puede salir a desmentir, ¿no? Creo que también es importante que los medios hagan su labor, hagan su función, hagan su trabajo. Nos preguntaban y la respuesta era la misma. Aquí seguimos, aquí vamos a trabajar. Son 170 personas que tienen sus familias aquí. Y evidentemente también los rumores que salen en los medios en ocasiones llegan a afectar el sentimiento de estas personas, de estos empleados, ¿no? El escuchar o el leer todos los días en los medios que tu equipo se va a vender, que se va a ir a otro lado, pues es algo complicado, es algo que pocos asimilan. Pero, digo, aquí seguramente estaban atentos de los medios deportivos, sobre todo los locales. Yo no vi en ningún medio que le hiciera la entrevista a alguien de Cinépolis, en donde le preguntaran realmente si iban a comprar el equipo. Yo no vi que se acercaran con gente de Comex para preguntarle si iban a comprar el equipo. Las entrevistas que hicieron con gente de San Luis, que salieron publicadas aquí en Morelia, eran a periodistas de San Luis, ni siquiera a directivos. Entonces, la desinformación sigue ahí, está en el aire, está presente. Axel lo ha visto porque ha trabajado de forma muy pecada también a Monarcas. Cuestiona todo lo que hacemos, y es válido, pero busca que tenga respuestas desde todas las aristas, no solo desde una, porque una, como se los dijeron en la conferencia de hace rato, hace dudar de los aficionados que le van a Monarcas. ¿Qué son los medios de comunicación? Para aquellos que les gusta el fútbol, para aquellos que les gustaría estar de este lado, desde la entidad deportiva, desde la visión de un equipo de fútbol, son enemigos o aliados. A veces vemos que los jugadores se molestan, ¿no? Porque no quieren dar una entrevista, porque hablaron mal de ellos, porque tuvieron un mal día. Y lo que vemos en los medios de comunicación es que dicen, no quiso hablar porque jugó mal, no quiso hablar porque todos los medios le preguntan lo mismo, o siempre hacen las mismas preguntas. Pero jamás se preguntan si el jugador tuvo algo fuera de la cancha, tuvo un motivo que lo hiciera llegar ese día de malas y que ese día no quisiera dar entrevista, ¿no? Entiendo que hay diferentes tipos de jugadores, diferentes tipos de técnicos, diferentes formas de acercarnos a un medio de comunicación. Pero lo que buscamos como gabinetes de comunicación o como el área de comunicación de un equipo de fútbol es que nuestros jugadores usen a los medios como un canal de transmisión, como un canal para hacerles llegar ese mensaje a la afición, ¿no? Si bien jugamos mal, pues es momento de dar la cara, es momento de revertir esos resultados. No solo con palabras, porque al final de cuentas, hablar en los medios es decir cualquier cosa, ¿no? Carlos lo puede decir, siempre son las mismas declaraciones, o generalmente siempre son las mismas declaraciones, pero por el otro lado, generalmente siempre son las mismas preguntas. Entonces ustedes, si van a estar del lado de los medios de comunicación, busquen hacer preguntas diferentes, busquen generar contenido diferenciado, pongan a temblar al jugador con preguntas que no se imaginan, que no se esperan, porque al final del día llegas a una conferencia de prensa, llegas a una zona mixta, llegas al final del partido y le preguntas, ¿cómo viste el partido? ¿No? Son preguntas siempre las mismas. ¿Cómo van a enfrentar al Puebla la siguiente semana? ¿Qué esperan de Monterrey el sábado? ¿Están peleando el descenso? Son preguntas muy lógicas. Ustedes tienen la oportunidad de generar ese contenido diferenciado, de hacer que las preguntas den un giro de 360 grados. Se lo estoy diciendo desde el lado de Monarcas, está mal, ¿no? Porque al final de cuentas yo tendría que defender a mis jugadores y dejar que las preguntas fueran las mismas, pero que mis jugadores contestaran de otra forma, ¿no? Pero ustedes tienen las manos decidir si quieren ir por un lado o por el otro. Yo les doy las bases para que cualquiera de los dos lados
ustedes generen contenido diferenciado, sean innovadores, sean creativos, ¿no? Porque ustedes pueden cambiar esa forma de hacer preguntas, de hacer entrevistas. Los profesionales de las relaciones públicas, hay dos temas. Uno es se maneja interno, es decir, desde el club, in-house. La otra es externo, se contratan agencias. Hay una complicación en contratar agencias externas, que al final del día estoy seguro que hacen muy bien su trabajo. Pero hay ciertas cosas, como se los comentaba hace un rato, donde los clubes son herméticos. No puedes darle toda la información a una persona externa, a una persona ajena a tu institución, ¿no? Porque manejan otras cuentas, manejan otros temas, manejan otros rubros. ¿Qué hacen? Relaciones con medios de comunicación. En Monarcas, ¿qué hacemos? Tratamos de acercarnos a ellos, tratamos de acercarnos a las personas clave. Buscamos que los medios de comunicación se sientan cómodos. ¿Cómo? Haciendo partidos con ellos, generando ese espacio para que puedan hacer entrevistas diferentes, para que no tengan el mismo contenido que otros medios, que tengan esa diferenciación al aire. Relación con inversionistas, con accionistas. No sé si vieron, Monarca sacó o hizo esa alianza con Nuera, una empresa internacional, ¿no? Una empresa que le maneja las gorras a la Liga de Béisbol Profesional, a la Liga de Básquetbol Profesional en Estados Unidos, a la NFL. Y hoy Monarcas, por ese tipo de relaciones públicas, puede presumir que también los patrocina a ellos o que es un socio comercial de ellos y que el aficionado puede tener en exclusiva esa gorra que los Yankees tienen, que los Dodgers tienen, que los Lakers tienen, ¿no? Hoy Monarcas es uno de los grandes gracias a este socio comercial que es Nuera. Los asuntos con los clientes hay que resolverlos de forma inmediata. No puedes dejar que un asunto que le está complicando la vida a un patrocinador se alargue, porque al final es como una relación, ¿no? Cuando estás con tu novio o con tu novia y se empiezan a pelear, había cosas que traías detrás. Y cuando llega el momento de explotar, que lo vas a cortar, es porque ese vaso de agua se derramó. Acá pasa lo mismo. Si no atiendes las necesidades de tu patrocinador, al final, por el más mínimo detalle, vas a romper esa relación que puede traer pérdidas de millones de pesos. La comunicación interna también es un factor fundamental, ¿no? ¿Cómo hacerle ver a tus empleados, algunos a los que no les gusta el fútbol, que Monarcas no es solo una empresa, no es solo un negocio, sino es un estilo de vida, es algo que mueve más allá de la pasión? Es algo por el que trabajan no solo 170 personas en la institución, sino que están alimentando el ego, que están alimentando el sentimiento de miles de aficionados, de millones si contamos los que están en Estados Unidos y que necesitan algo que los ligue con su equipo, ¿no? Al que dejaron de ver hace mucho. Hace 2 años aproximadamente fuimos a jugar a Portland, a Estados Unidos. Portland está arriba. Difícil, ¿no? Difícil conocer o saber si hay michoacanos allá. Sabemos que hay en California, sabemos que hay en Chicago, sabemos que hay en Texas, pero ¿Portland? Raro, ¿no? Raro que haya aficionados. Sin embargo, en esa gira de pretemporada fuimos a Las Vegas, nos siguieron alrededor de 200 michoacanos. De Las Vegas nos fuimos a San José, esos mismos 200 michoacanos dejaron el trabajo una semana, solo por seguir al equipo. Solo por regresar o retomar un poco de lo que habían perdido al irse a Estados Unidos, que es una pasión, que es un sentimiento. Llegando a Portland, entrenamos a puerta abierta, 500 personas visitaron el estadio de los Timbers, se acercaron con los jugadores, estaban agradecidos porque muy pocas veces tienen esa oportunidad, y al día siguiente el estadio de Portland tenía 10.000 michoacanos. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero esos 10.000 michoacanos dejaron las ciudades de Illinois, de California, de San José, de San Diego, de Texas, de San Antonio, para ir a ver a su equipo un día. Un día porque lo añoraban, porque lo extrañaban. ¿Y de qué forma lo recompensamos? Generándoles una oportunidad, una experiencia de convivir con sus jugadores. Y en eso se basan en las relaciones públicas, no solo con medios, sino con aficionados. Si tú le generas a un aficionado una experiencia, el aficionado va a estar agradecido de por vida. Y es lo que buscamos en Monarcas Morelia a través de la comunicación. Acercarnos al aficionado, hacerle ver al aficionado que los jugadores no son inalcanzables. Están a la par de todos nosotros. Son como nosotros.
Quizá los vemos lejos porque los consideramos ídolos, pero al final esos ídolos también necesitan de la afición. Y es lo que buscamos con las sorpresas monarcas, que seguramente conocen por aquí. Creo que en la semana hubo una muy buena en donde los jugadores salieron a las calles a agradecer a los aficionados, les pidieron selfies en las calles y los invitaron al estadio. ¿Qué provocamos? Que una aficionada llorara, que una aficionada se emocionara porque Cejas llegara y le pidiera una foto. Eso es lo que provocamos en Monarcas o en los gabinetes de comunicación, sentimientos. Pero todo es a partir de la pasión. ¿Y las redes sociales? Bueno, las redes sociales es inmediatez. Es responder a las inquietudes que tienen tus aficionados. Es manifestarte, es no quedarte callado. Es apoyar en las buenas y en las malas, ¿no? Es algo que intentamos hacer todos los días en Monarcas Morelia con la revolución de estas plataformas tecnológicas. Los encargados de las relaciones públicas sondean los sentimientos, sondean la actitud, sondean el momento en el que vives, ¿no? Para saber de qué forma actuar. Envían esa información a través de diferentes estrategias, a través de acercarte con esos medios de comunicación, a través de generarte diferentes estrategias para manejar la información de la forma adecuada. Los agentes externos, ¿cómo se los manejaba? Si bien en un futuro también puede trabajar en una agencia de comunicación, porque al final también son clave. Son herramientas fundamentales para cualquier organización. No todo se puede manejar in-house, pero hay ciertas cosas que sí dependen de la gente que labora dentro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien que le vaya al América, que le vaya a Pumas, que le vaya a Chivas, etcétera, quiera manejar tus redes sociales. Al final, el sentimiento no va a ser el mismo. El sentimiento de que nos estamos muriendo en la raya por salvar este equipo, ellos no lo van a poder transmitir. El sentimiento de que sufres las 24 horas del día por saber qué mensaje recibes, ellos no lo van a asimilar. Lo asimila quien está con el equipo. El que sabe que un jugador tiene dos hijos que lloran cuando pierde Monarcas. Que lloran porque si lo transfieres a Atlas, le duele en el alma. Porque él nació viendo a su papá jugar en Monarcas. Pero eso muy pocos lo saben. Muy pocos lo pueden asimilar. La verdad es que estar en un equipo de fútbol es un privilegio, es un orgullo, ¿no? Es sentirte parte de. Es algo complicado, no solo en el fútbol, no solo en la universidad. El sentirte parte de o el generar un sentido de pertenencia es lo más complicado en esta vida. Los agentes externos se complican. ¿Por qué? Porque hay información que no les puedes revelar. Hay información de la cual solo pocas personas conocen. Solo pocas personas tienen el conocimiento y la forma de transmitir una información. O sea, a veces son complicadas esas relaciones porque no les pasas o no les facilitas todas esas herramientas para que puedan informar, ¿no? ¿Qué se hace internamente? Bueno, redacción de comunicados de prensa, ¿no? La gestión de relaciones con los medios de comunicación, la presencia mediática, la comunicación, el marketing y actividades de responsabilidad social. Me quedan pocos minutos, sé que ya están inquietos. Les voy a comentar rapidísimo lo que me pasó con Salvador Cabañas para comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, que no se haga más larga esta conferencia y veamos casos prácticos en lugar de teoría, porque la teoría sé que tienen muy buenos profesores en las aulas, ¿no? Estando en América, recuerdo que América vino a jugar acá a Morelia, justo ese partido en donde Chava, la semana previa a viajar a Morelia, llevaba a sus hijos a entrenar a Cuapa, convivía con ellos, iba a su familia, tenía un chofer que hacía bromas a diestra y siniestra. Ese día en la noche pasó el partido, regresaron y al día siguiente, domingo, era día libre para los jugadores. Y los jugadores son como cualquier ser humano, son como cualquiera de nosotros. Trabajan, tienen un trabajo que sí, que a final de cuentas es de imagen pública, sale a la luz, los medios te siguen, tienen una cobertura total. Pero Chava estaba en su día libre. En la mañana, eran las 6:30 de la mañana, cuando nos enteramos, ¿no?, de lo que había pasado en un bar allá en la Ciudad de México. Y la forma en que reaccionó no solo América, sino todo Televisa y el fútbol, era algo que no se había visto.
en México, en el país, o por lo menos a mí no me había tocado vivirlo, ¿no? De inmediato las cámaras se trasladaron al hospital, ¿no? Nada más por conocer quién era el que había sido afectado, ¿no? A las 7:30 ya estábamos en el Hospital Ángeles. No se podía hacer nada, evidentemente. Chava estaba en terapia intensiva, lo habían ingresado. Su familia estaba ahí. Estaba pasmada, estaba atónita. A pesar de haber estado con él en ese momento, no sabían lo que había pasado, no asimilaban lo que había ocurrido. Y en ese momento, la crisis para un equipo de fútbol se vuelve tremenda. ¿Y cómo reaccionas? Reaccionas trabajando, reaccionas dando el 200%, reaccionas sabiendo que es una pasión que tienes que transmitirle de la mejor forma y sin tergiversar la información a los aficionados. Y no solo los aficionados, porque había familia de Chava en Paraguay. Era, ¿cómo ibas a transmitir ese mensaje? ¿Cómo ibas a traducir el parte médico del doctor que lo atendió para que la afición, para que los medios le entendieran? Entonces, no todo es color de rosas en el fútbol. También hay momentos críticos, momentos de crisis, y creo que reaccionamos de la mejor manera, informando y no desinformando, no dejando vacíos de información, que a final de cuentas eso es lo que hace que la gente piense o comiencen a generarse los rumores, ¿no? Eso es lo que me pasó en América. Aprendí mucho de ese caso. A las 2 semanas, cuando todo parecía tranquilidad, al Torito Silva también lo asaltaron y le dieron un balazo. También eran momentos de crisis que decías, nos está lloviendo por todos lados. Pero es en los momentos en los que creces como profesional, creces como ser humano, entiendes todas las aristas que se manejan en el fútbol y que además te ayudan a generar una comunicación sincera y honesta, que ayuda para bien o para mal a una entidad y a un medio de comunicación. Es lo que me pasó en América, una experiencia que jamás se me va a olvidar, que como periodista o como comunicólogo sufres, porque debes ver la forma de cómo transmitir estos mensajes, que son delicados al final de cuentas. Y eso es parte de una crisis en un equipo de fútbol que se vive, si no todos los días, si en los momentos que menos te esperas, ¿no? Y eso es parte de lo que he hecho en la trayectoria. Espero que les haya servido un poquito esta presentación, algo o poco de lo mucho que hacemos en un área, en una entidad de fútbol. Y seguramente tienen muchas inquietudes, tienen muchas preguntas, así que voy a dejar la presentación para otro día y atender a sus inquietudes, resolver un poco si tienen cuestionamientos. No sé quién quiere empezar. ¿Tienes un micrófono? ¿Sí? Gracias. Soy Luis Fernando. Yo te quería preguntar, ¿cómo le haces, como en esta parte que dices que es como tan importante en las relaciones públicas del equipo, por cuidar como los aficionados y la imagen que tienen los jugadores con ellos, cuando un aficionado como que se identifica o se encariña tanto con los jugadores y luego por alguna razón se los tienen que llevar o los compra otro equipo y así, cómo le haces como para sustituir como ese cariño que tenían hacia cierto como jugador específico? Hay tres pilares en una entidad de fútbol, sobre todo en el área de comunicación. Necesitas, sobre todo en el equipo, ¿no? Necesitas un jugador insignia o un jugador que sea ídolo, que sea querido por la afición. En este caso, bueno, hoy en día es Carlos Morales, ¿no? Toda la afición se vuelve loca cuando lo ve. Otro tipo de jugador es el mediático, es aquel que te habla bien ante los medios de comunicación, es aquel que sabe transmitir el mensaje que quieres dar, ¿no? Hoy en día tenemos bastantes, un Facundo Erpen, un Chato Rodríguez. Y por el otro lado, un tercer tipo de jugador que es el hecho en casa. Es aquel que se formó en tus fuerzas básicas, pero que tienes que saber cómo llevarlo para que cuando llegue el momento del debut, cuando llegue el momento de seguir demostrando que está o fue formado en Morelia, sepa agradecer a la institución, ¿no? Y ese mensaje de agradecimiento a la institución se vea reflejado en que tus aficionados lo van a querer y lo van a asimilar como lo era Carlos Morales, pero ahora como es un Erick Aguirre, por ejemplo.
Alexia, ¿cómo manejas una crisis y un jugador dice algo que no debía o lo cacharon en alguna cosa? ¿Cómo manejas tú ese tipo de crisis? Mira, hay reglamentos internos ahí en el club, sobre todo reglamentos deportivos, ¿no? Donde los jugadores saben qué está permitido, qué no está permitido y cuáles son las sanciones. Eso se maneja a nivel interno, pero evidentemente cuando hay casos que salen a la luz pública, por ejemplo con Chivas, ¿no? Un Ángel Reina, tienes que hablar primero con el jugador y con el entrenador, o con el cuerpo técnico en su caso, para saber cuál es la magnitud del problema, para saber de qué forma vas a comunicar la separación o, en su defecto, de qué forma vas a responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación. Entonces, son planes estratégicos que se tienen que resolver en 5 minutos, en donde tus 3 pilares son el mensaje que la directiva quiere dar, la forma o la acción que se vivió entre jugador y cuerpo técnico y el mensaje que vas a transmitir como institución. Entonces, la única respuesta es actuar rápido. Acá, soy Héctor, y bueno, cuando nos comentaste sobre el caso de Chava Cabañas, que estabas en América en el área de comunicación, ¿nos puede decir cómo afectó la imagen del club a nivel nacional y también internacional? Porque bueno, Chava este año tenía ofertas de Inglaterra, que decían que ya estaba firmado por un equipo, que ser el jugador estrella de Paraguay, iba a ir al Mundial, era el referente de la selección, era el futbolista mejor pagado de la liga, el más importante. ¿Y cómo afectó esto al Club América en cuanto a su imagen? No, bueno, creo que era el mejor jugador en la liga en ese momento, era campeón de goleo, era quien se echaba el equipo al hombro, ¿no?, en ese América. Y como te lo manejaba hace un rato, parte de las funciones de un gabinete de comunicación es cuidar la reputación y salvaguardar la imagen del club, ¿no? Sí, nos llegaron o nos llovió de todo, ¿no? En ese momento, pues, imagínate, en el entrenamiento al día siguiente tenías fuentes de espectáculos, fuentes de política, fuentes de narcotráfico, diferentes tipos de fuentes, ¿no? Periodistas a los que no habías visto en tu vida, ¿no?, que iban a buscar una nota, ya sea para vender, para informar o para sacar algo. Entonces, la imagen del club se tenía que cuidar, teníamos que velar por ella. ¿Y de qué forma fue? Pues fue llevar el proceso de Chava poco a poco, paulatinamente, basados en los partes médicos que nos daban en el Hospital Ángeles, basados en cómo teníamos que transmitir ese mensaje, basados en la respuesta que quería el aficionado. No sé si recuerdes que a 4 o 5 días de que pasó este incidente, en el Estadio Azteca se organizó una misa, donde los aficionados fueron, desbordaron llantos, plegarias, rezos, para que Chava se recuperara. A las 2 o 3 semanas se generó una nota en Televisa, que era el medio al que pertenece América, ¿no?, para comentar más sobre la situación. Al siguiente mes se realizó una revista conmemorativa para hacerle un reconocimiento a Chava, y todo por medio del Club América. Entonces, de esa forma, generando estrategias, generando contenido, generando información que los medios necesitan y que la afición requiere, es como salvaguardas la imagen. Por allá atrás. Sí, ¿qué tal? Soy David. Nos mencionabas que, pues, dentro del club hay ciertos lineamientos y ciertos reglamentos que se tienen que seguir, pero tú, como responsable de la oficina de comunicación, ¿hasta qué grado te permites seguir atendiendo tu chamba cuando sabemos que hay situaciones como esta que te demandan una atención 24/7? ¿Cómo logras contrarrestar este tipo de situaciones? Como se los comentaba al principio, hay algo que se llama pasión, y cuando tú tienes pasión por lo que haces, pasión por donde trabajas, es lo que te mueve. No importa que no duermas 24 horas, porque al final de cuentas es algo con lo que soñaste, ¿no? Estar trabajando en un equipo de fútbol, quizá no lo soñé, pero toda la vida viví pegado al deporte. Entonces, para mí ahorita trabajar en algo ligado al deporte que más me gusta es un sueño hecho realidad. Entonces, cuando tú tienes pasión, no importa si te tienes que desvelar, no te importa si tienes que viajar miles de kilómetros, no te importa lo que debes de sacrificar, porque lo haces con pasión.
y eso a final de cuentas te reditúa en unos años. Por acá adelante. Hay un micrófono. Gracias. Bueno, hola, jefe. Yo, pues, más que nada te quiero preguntar una experiencia o la experiencia más agradable, bonita que tengas de el español ahí en España y de Monarcas. Porque pues yo ahorita, no sé si te acuerdas, estoy contigo en Monarcas y pues voy a tratar de aprender lo más que pueda, pero lo que quiero saber es alguna experiencia tú que tengas de estos equipos. No, mira, el fútbol la verdad es que está lleno de anécdotas y vivencias. Hay buenas y hay malas. Lo que jamás se me va a olvidar fue cuando llego al Español, llevaba 2 semanas trabajando en el área de comunicación. Evidentemente al principio, al ser un equipo catalán, pues la mayoría de las personas te hablan en catalán, ¿no? Te intentan hablar en catalán. Si ven que le echas ganas, tratas de comunicarte con ellos, aunque no te salga bien el idioma, te empiezan a querer, te empiezan a cobijar, por así decirlo. A mí la situación que más me llamó la atención estando en el Español es que, como te decía, a las 2 semanas llega la noticia de que van a contratar a Héctor Moreno, que viene del AZ Alkmaar. Moreno había venido a la selección a disputar un par de partidos, estar de vacaciones con su familia en Culiacán. Y cuando avisan que va a llegar, hay ciertos personajes en el club de otras áreas, sobre todo las importantes, que es como la coordinación deportiva, que no habían visto o no reconocían físicamente muy bien a Héctor, ¿no? Entonces a mí se me abren las puertas y el director de comunicación, que era con quien yo había estudiado en el intercambio, me pide que lo acompañe por Héctor Moreno al aeropuerto. Imagínate, ¿no? Para un mexicano que le digan, oye, vas a ir a recoger a Héctor Moreno, un seleccionado nacional, defensa titular, jugador en Europa, campeón del mundo sub-17, para que lo traigas, para que se adapte un poco a la ciudad, para que platiques con él de cómo es el español, de qué tiene que decirle a los medios. Imagínate, ¿no? Yo tenía 24 años en ese entonces. Entonces, para mí fue un sueño hecho realidad, poder convivir con uno de mis ídolos, poder ser el primero en recibirlo en el aeropuerto cuando llega a un país que no conoce, cuando llega a una ciudad pues, totalmente desconocida para él, en donde su familia se había quedado en Culiacán, y llega y ese día, platicando en el aeropuerto, le digo lo que representaba el español, le dije más o menos que era algo similar a lo que él había vivido en Pumas, cómo eran los medios de comunicación, cómo era su afición, ¿no? Para que lo pudiera expresar ante los 50 medios de comunicación que lo estaban esperando en el aeropuerto. Salimos, da la entrevista, curioso porque también viene algo chistoso, Héctor traía 6 maletas, ¿por qué? Porque se cambiaba de ciudad, porque de Holanda fue a México y de México fue a Barcelona para llevarse todas sus cosas. Cuando salen las notas al día siguiente, yo le había ayudado para cargar las maletas y todo. Mis amigos en México dicen, oye, sales en los medios, pero sales cargándole una maleta. ¿Te contrató de maletero o qué? ¿No? Entonces, pero para mí esa experiencia es algo que me va a llevar a la tumba. Es algo inigualable, es algo que jamás me lo había imaginado. Ese día en la noche salen las entrevistas, lo vamos a dejar al hotel de concentración. Me voy a trabajar para hacer la nota del español. Y a los 30 minutos, 45 minutos recibo un mensaje de un número de Holanda, era Héctor Moreno, y me dice que si podía ir a cenar con él para platicarle un poco de la ciudad, para platicar de otras cosas, etc. Y ese día en la noche, imagínate, jamás en mi vida me iba a imaginar que estando en Barcelona, en uno de los mejores hoteles, iba a estar cenando con un seleccionado nacional, ¿no? Que en ese entonces, o que hasta hoy en día sigue siendo ídolo para muchos mexicanos. Y aquí en Monarcas hay 2 momentos que me han marcado, ¿no? El primero es el campeonato de Copa en 2013, ¿no? Yo tenía 6-7 meses aquí en Monarcas, me había tocado vivir un cambio de técnico que llegó Carlos Bustos, ¿no? Hacer equipo, al final de cuentas cuando tú llegas a un equipo de fútbol no es tan fácil entrar, ¿no? Porque los jugadores ya tienen muy marcado su círculo y tú te tienes que ganar esa confianza. Ellos tienen que ver que a partir de tu trabajo, tú los vas a defender, tú los vas a proteger, les vas a transmitir, les vas a brindar esa confianza. O sea, pasan 6 meses en donde yo me convierto en parte de ese equipo,
Y en esa final de Copa, bueno, todos sufriendo, ¿no? Recuerdo que estábamos en el túnel de salida de los equipos a cancha, habían expulsado a Carlos Morales. Carlos Morales no podía ver los penales, por obvias razones. Entonces estaba en el túnel y le estaba preguntando a los aficionados cómo iban esos penales, quién había metido, quién había fallado, y Carlos Morales llorando. Cuando le dicen, ya ganamos, Vilar paró el tercero, sale Carlos Morales a la cancha, se regresa, nos abraza a los que estábamos ahí, y éramos campeones. El júbilo era tremendo. Y el otro, la Supercopa en Tigres, ¿no? Creo que ese partido estábamos en el palco de la directiva y los últimos minutos, cuando parecía que Tigres estaba al frente y podía caer el empate para irnos a penales, nos bajamos del palco, ya no lo quisimos ver, la presión es demasiada. Te bajas a la cancha, quedan 30 segundos, estás sufriendo y cuando acaba, toda esa adrenalina se libera, ¿no? Y el vivir un campeonato es algo único en tu vida. ¿Alguien más? Por acá adelante. Acá. Buenas tardes. ¿Cómo les ha afectado en este momento que Morelia, de ser un equipo competitivo, está peleando el descenso? No, bueno, al final de cuentas, es un momento que nadie quiere vivir, que nadie quiere sufrir si trabajas para un equipo de fútbol, ¿no? No solo el prestigio de los jugadores está en riesgo, no solo el prestigio de la institución está en riesgo, ¿no? Es una situación que millones de aficionados van a sufrir. Y sí, sí nos afecta el estar en los primeros lugares, al final de cuentas es un cambio, ¿no? Se fueron jugadores importantes en su momento, pero se apostaba para darle juego a jóvenes. Y hoy en día quizá los resultados deportivos fueron muy malos, pero el sacar jóvenes como Eric Aguirre y que sea considerado uno de los 40 mejores futbolistas a nivel mundial en su categoría, pues es un premio, es un reconocimiento también. Sí, sí nos afecta de forma 100%, te lo puedo decir, pero estamos todos los días tratando de revertir esa situación para que la gente sepa que no solo los jugadores son los que se están muriendo en la cancha, ¿no? Sino que todos los que trabajan para Monarcas lo sentimos y queremos que ellos se den cuenta que vamos a hacer hasta lo imposible por salvar al equipo. ¿Alguien más, muchachos? Ah, por allá, por favor. ¿Acá? Acá hay dos, uno acá y otro atrás. Buenas tardes. ¿Cómo vives una situación donde primeramente eres el equipo primordial de una empresa como TV Azteca y aparece Atlas que está en problemas, va a descender y hasta los mismos lineamientos de la federación se rompen para salvar un equipo importante en el país? Y llega el momento en que TV Azteca dice, bueno, desde afuera se ve así. TV Azteca le da prioridad a otro equipo y abandona Monarcas Morelia. ¿Cómo viven eso desde adentro de la institución? Mira, yo creo que no se abandonó, ¿no? Las estrategias son diferentes. Es, por ejemplo, si tú tienes un negocio aquí en Morelia, ¿no? Vamos a suponer que es una universidad, ¿no? Que es la UBAC aquí en Morelia y solo existe en Morelia. Y quieres expandir tu mercado. Quieres abrir tus horizontes para conquistar Guadalajara, por así decirlo, ¿no? ¿A quién vas a mandar? Debes hacer, tienes dos empresas, debes hacer un equilibrio, ¿no? Entonces, gente importante se tiene que ir para allá porque tiene que construir los cimientos de algo que tú esperas que vaya a crecer, que va a ser redituable, ¿no? A final de cuentas, el fútbol es negocio, ¿no? Entonces, como negocio, tienes que generar que tu capital humano sea inteligente, sea el adecuado, para que ese negocio también crezca como lo está haciendo el que tienes muy sólido en Morelia, ¿no? Entonces, no es que nos hayan descuidado, porque al final de cuentas aquí en Morelia o en Monarcas se quedó gente muy capaz en todas las áreas, ¿no? Si bien los resultados deportivos no nos acompañaron, la verdad es que hay gente sumamente importante, hay gente con capacidades impresionantes para generar diferentes cosas, hay hombres institucionales como Roberto Hernández, pero al final de cuentas
el fútbol es de suerte también, ¿no? El año pasado Monarcas fue el equipo que más postes tuvo en todo el torneo, ¿no? Y no sé si como estadística, pero Leones Negros en 36 partidos no tuvo un penal a favor. Es suerte también en el fútbol. Son circunstancias que giran afuera de lo manejable, afuera de lo que se puede permear, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que nos hayan descuidado, te digo, estamos haciendo todo lo posible por recuperar ese sentimiento, porque la gente siga creyendo en el equipo, ¿no? Por ahí atrás. Bueno, hola, pues me llamo Clarisa. Quiero preguntarte, cuando no sucede una crisis o tienes algún evento así como, pues que tengas que informarlo a prensa, ¿qué es lo que se hace con la imagen y cómo funciona tu trabajo cuando no hay un evento o un suceso así como muy fuerte o intenso? Mira, todo el año estamos trabajando, no es que tengamos como días de vacaciones. Si bien la gente cree que a un equipo de fútbol solo trabaja cuando hay torneo, pues es todo lo contrario, ¿no? Cuando no hay torneo es cuando más trabajamos, porque hay que generar las campañas, las estrategias, los planes de la siguiente temporada. Entonces, todo el día estamos moviéndonos en un día normal o en una actividad, por así decirlo, en donde no haya crisis o donde esté tranquila la actividad. Escubres el entrenamiento, ¿no? Te regresas a la oficina, manejas notas de prensa, generas estrategias, implementas o haces acciones innovadoras para tus redes sociales y trabajas en lo que va a ser toda la semana, que son entrenamientos, el viernes viajas y el sábado juegas, ¿no? Es generalmente lo que se hace. Pero cuando no hay partidos, si bien es un poco aburrido porque no tienes la adrenalina fluyendo, porque sabes que no hay partido, no hay 90 minutos en los que te juegas todo, pues tienes que generar otro tipo de contenidos, como saber qué le vas a informar al aficionado, saber qué entrevistas vas a sacar, saber qué dinámicas vas a provocar, saber qué campañas vas a utilizar para el siguiente torneo, empezar a buscar un poco de información de los posibles jugadores que van a llegar, cómo los vas a presentar ante los medios, si vas a cambiar de uniforme y qué estrategia vas a utilizar para enseñárselo, presumírselo a tu afición. Entonces aquí, en el fútbol, por lo menos, los 365 días del año estás trabajando. ¿Alguna más, muchachos? Por ahí atrás. Hola, soy Luisa. Relacionado con lo de Salvador Cabañas, ¿cómo fue que manejaron ese momento de crisis? Y más que, ¿cómo fue pues el proceso que hicieron para darlo a conocer a la audiencia, a nosotros los que estamos acá atrás? En América teníamos en ese entonces un manual de crisis que generalmente lo utilizan las organizaciones más importantes para cuando existe este tipo de situación. Dentro de ese manual de crisis te establecen las personas que se deben de reunir, en dónde se deben de reunir, de qué temas deben hablar y cómo lo deben de manejar ante los medios, ¿no? Se reúnen en el Hospital Ángeles, ¿no? A grosso modo. Trabajas en una estrategia en donde qué debes de comunicar, cómo lo debes de comunicar, a qué medios hay que darles autorización, a qué medios no, hasta dónde pueden llegar tus medios de comunicación, hay que poner límites, hay que poner barreras, porque además, digo, eran dos temas, ¿no? Tu equipo, tu entidad en ese momento se dividía en dos. Uno, la cobertura que tienes del entrenamiento del día a día, ¿no? En donde en América tienes alrededor de 60, 70 periodistas diarios cubriendo el entrenamiento, y por el otro lado lo que pasaba en el Hospital Ángeles, ¿no? Entonces, te tenías que dividir, te tenías que partir en 3, 4, los que fueran, para sacar toda la información posible, ¿no? Entonces es un manejo que se debe hacer de forma inmediata, en donde se deben de consultar a las fuentes o a los pilares estratégicos de la institución y a partir de ahí bajar esa información para poderla transmitir. ¿Alguna más, muchachos? ¿No? Bueno, pues un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que me divertí mucho. No pensé que fueran a preguntar tanto, ¿no? Que estuvieran tan interesados en el fútbol, no solo hombres, sino mujeres que también son importantes en una entidad deportiva, ¿no? Tienen otra visión y una visión que complementa muchísimo
al fútbol y que es valiosísima. Entonces, la verdad es que es un orgullo y es un privilegio estar aquí con ustedes. Y lo único que les puedo decir es, hagan las cosas con pasión. Es lo único que los va a llevar a conquistar sus sueños. Gracias.